La oportunidad de poder compartir la palabra, así que eh, bueno, espero que te bendiga muchísimo y quería comentarles que eh, estos, estos últimos ocho días pasados, desde el 20 al 28 de, de febrero, tuvimos los campamentos de verano, que fue una bendición tremenda. ¿Cuántos han participado de los campamentos? A ver, levante la mano. Hay unas cuantas manos aquellos que no pudieron participar qué lástima que no participaron fue una bendición mire eh, para mí fue muy 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 gratificante porque vimos la mano de dios sobre cada persona que participó sería bueno que en el próximo campamento puedas hacerlo puedas participar y me encontré con algo muy especial que quiero contarles eh, tuve la la oportunidad también de compartir una palabra que en alguna manera hoy se las voy a compartir en parte, porque nos quedó un montón para hablar, pero eh, eh, resulta que hacía cuentas y eh, nos, con mi esposa habíamos llegado a la iglesia hace ya 21 años que llegamos a Cristo y el, después de haber estado un año y, y medio más o menos eh, eh, participando de la iglesia, un día nos convocan a la, a la, a la reunión donde se hacía el discipulado con, con los líderes. Eh, eh, éramos aproximadamente unas 18 personas, más o menos, 15 personas, como mucho. Y eh, nos llamaron dos semanas antes que empezara un campamento. Y nosotros éramos muy nuevitos. Pero... Muy nuevito, pero muy nuevito. Pero veníamos fieles a la iglesia y estábamos ahí. Y, y nos, nos dieron la oportunidad de poder participar en el campamento. Producto de eso, eh, yo nunca había ido a un campamento. Y encima, eh, me pusieron como líder de una espiga. Y yo ni sabía ni lo que era una espiga. Así que imagínense. Líder de una espiga son los grupos pequeños donde tenía donde cada uno de los líderes tenía que compartir una palabra a las personas que te tocaban ahí en el grupo y fue una experiencia tremenda porque fue nunca había preparado una palabra para compartir y encima no era como es ahora que, que ahora te dicen bueno mira esto es lo que vas a este es el formato de lo que vas a predicar en la espiga así que toma y ponele vos lo que vos puedas ponerle no no ahí era lo que dios te dé ¿eh? y así era entonces que lo que dios te dé y predica y bueno y se había me acordé de eso de esa oportunidad y fue algo tremendo y encima me tocó lo que para mí en ese momento eran las personas que yo tenía y que tengo todavía en muy alta estima Hombres de Dios que hoy ya son pastores y que estaban liderando hacía muchos años, justo a todos ellos lo pusieron en mi espiga. Así que imagínense la, el, 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 el sentimiento que había dentro mío, ¿no? Me temblaba todo, como ahora más o menos. Este, y. Me tocó compartir con bueno, en esa época Jorge Troncoso estaba el pastor Juan, si no me equivoco, y todos los líderes muy muy que estaban muy muy conocidos en la iglesia. Y el Señor me dio gracia y pude compartir y me gracias a Dios, creo que me fue bien, todavía estoy acá, ¿eh? no me echaron. Este, y compartí un tema que hoy quiero compartirles, que es el tema que hoy quiero de alguna manera eh, compartirlo con, con ustedes después de 20 años que pasaron, después de 20 años de mucha más experiencia y mucho menos pelo, pero 20 años, 20 años. Este, no por eso es el mismo mensaje que la otra vez, ahora viene reforzado, recargado, ¿eh? Eh, pero vamos a, a comenzar. Eh, con algo que quiero compartirles que tiene que ver con los tiempos que hoy estamos viviendo, chicos, chicas, hermanos y hermanas que me escuchan. Estamos viviendo un tiempo muy, pero muy, pero muy especial como iglesia. Eh, estos 20 años que le digo que he recorrido, no me ha tocado ver un año como este. Desde, Desde fines del año pasado hasta lo que está viniendo hasta ahora, Dios está despertando jóvenes a un tiempo muy especial. No sé si usted lo puede percibir. Y encima sobre nosotros, sobre la iglesia cita con la vida, hay una palabra poderosa que hemos recibido de parte de nuestro apóstol y que el Señor le ha dado al apóstol Carlos. Que tiene que ver con una multiplicación sobrenatural por siete. ¿La escuchó o no la escuchó la palabra? Que se viene un año de multiplicación. Y eso, la verdad, que para mí, eh, fin de año, eh, resultó para mí una crisis. Se lo voy a ser sincero y espero que usted lo reciba de todo corazón. ¿Por qué una crisis? Porque tuve un problema con esa palabra. Porque gracias a Dios venimos muy bien en todas las cosas que estamos realizando como, como jóvenes y en lo que me toca a mí con grupos de crecimiento, encuentros. El año pasado fue un año glorioso. La cosa, eh, todo lo que es el servicio, eh, los grupos de crecimiento se han afianzado, más allá de todas las cuestiones que pudimos haber tenido. El, el resultado final ha sido muy, muy, muy bueno. Eh, la cuestión es que la crisis se me creó porque. Eh, tuve, eh, tuve el inconveniente o tuve la, la situación, tuve el, el, eh, me animé a querer hacer números. Y ¿sabe qué? Empecé a hacer números y los números no me dan. Humanamente me puse a hacer, bueno, tenemos tantos grupos, tanta gente, hemos hecho tantas cosas, tantos encuentros, dos por una, dos, dos por dos, cuatro, siete, dos, no da, no da. Entonces, el problema ¿cuál es? El problema no es que no me dé. El problema que tengo yo es que yo creo esa palabra. Hola. Y eso para mí es un problema, porque digo, "Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué va a pasar este año? Señor, si es tu palabra, es tu palabra la que predicaste. Yo no me atrevo a decir, "No, Señor, Tal vez es algo espiritual por siete en el espíritu. ¡No! En todo. Lo creen o no lo creen. Entonces, y entonces ahí me empezó a generar un montón de situaciones. Entonces yo dije, "Tengo que vivenciar la palabra. Tengo que empezar a ponerla por obra en mi vida. Empezar este año con cosas distintas porque lo que nos enseñaron nuestros pastores es que si nosotros queremos ver cosas que nunca eh, vimos, tenemos que, qué? que hacer cosas que nunca hicimos. Y si estamos creyendo esta palabra, es tiempo de que hoy, en este primer sábado de marzo, podamos despertar un tiempo glorioso que Dios tiene preparado para toda la iglesia cita con la vida. Y si vos no sos parte, si no te atreves a creer esta palabra, va a llegar fin de año y va a haber personas que van a pasar al lado tuyo y van a decir delante tuyo: El Señor me multiplicó por siete en mis finanzas, en mi vida espiritual. Y vos te vas a quedar mirando: Uy, yo no creí, mirá. Y a Él se le produjo, o a ella se le produjo. Entonces estamos a tiempo, primer sábado de marzo. Es mi deber y mi, mi responsabilidad poder hablarte de esta manera para que cuando llegue diciembre estemos todos levantando la mano y dando testimonio a Dios y a toda la gente que no va a entrar en este lugar para decir que Dios es fiel y lo que Dios ha prometido se cumple en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así va a ser. Por eso es ahí cuando en cada uno de nosotros surge una gran pregunta y decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que te agrada, Señor? ¿Qué tendría que hacer? En primer lugar, yo te quiero decir algo: si hay algo, si hay algún llamado que Dios ha puesto en tu vida, empieza a hacerlo, no, no, no pierda más tiempo. Si algo el Señor puso dentro tuyo, aún desde hace muchísimo tiempo atrás, este es el año, repita conmigo, este es el año. Este es el año, ahora, dijo el pastor Sergio, ahora, aquí, ahora, comienza a hacer, comenzá, dice la Biblia, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo, según tu fuerza, hacelo. Y atrevete, no esperes que te vengan los recursos, no esperes tener todo armadito para que ahí entonces empiece el, el, el mover para tu vida, sino provocalo a Dios, porque has tenido fe. Después de estos 20 años he podido aprender eso, que hay que animarse, decirle al que está a tu lado, animate. Empezado una vez, un día nos hablaron de, nos hablaron de, de los grupos de crecimiento que venían, que había una forma, un sistema, algo que el Señor había utilizado en la Biblia y que se predicaba en las casas, en los hogares. Y, y un día le dijimos al Pastor Sergio, Pastor, si usted quiere cuando usted inicie con esto, téngame en cuenta. Eso fue hace. No eran 10 años, eran 12 años más o menos que hemos comenzado. Y ¿saben cuánto comenzamos? Tres personas. ¿Hoy saben cuántos grupos de crecimiento hay? 372 grupos de crecimiento funcionando, para la gloria de Dios. Solo con jóvenes, ¿eh? Solo con jóvenes. ¿Y saben qué? ¿Saben cuánto sabía yo de grupos de crecimiento? Cero. Lo único, lo único que me pareció, supe, tenía en mi corazón, que por ahí el Señor quería hacer algo. Y lo está haciendo. Y sé que algo mayor y mejor viene de parte de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos de alguna manera están hoy participando de una manera u otra, Timonel, Timoteo, Anfitrión, o participantes? De un grupo de crecimiento. A ver, levante la mano. Todos los que participan de alguna manera u otra de un grupo de crecimiento. Mire cuántas manos. Tremendo. Animate. Ahí vas a encontrar la voluntad de Dios. No esperes que te venga un ángel con las alas y te sople y te diga, oh, este es tu llamado. No lo esperes, empieza de una vez por todas. Y sobre todo este año, porque este es el año que Dios preparó para nosotros. Amén. Bueno, quiero hablarles de Romanos capítulo 12, versículo 2 muy conocido, que siempre desde el 1 vamos a hablar, pero eh, el versículo 12 muy conocido nos dice en la versión Reina Valera 1960, dice... Eh, Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, yo lo, eh, lo, lo puse en traducción del lenguaje actual, cosa que antes nunca hacía. ¿Eh? Ya empezamos, ¿ves? ¿Se da cuenta? Traducción en lenguaje actual. Me pareció muy impactante y creo que te va a bendecir mucho porque es un lenguaje que te ayuda a entender un poco más. Todo este libro de Romanos en el capítulo 12 y te aseguro que te va a bendecir. Romanos 12, versículo 1, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿para cuánto ha sido bueno el Señor con ustedes? Amén. Si hoy hay personas que vienen por primera vez y quieren experimentar a este Dios bueno. No te vayas hoy sin Cristo en tu corazón. Esta es la noche para que vos puedas pedirle perdón a Dios por tus pecados y comenzar un nuevo tiempo en tu vida. Si querés que Dios sea bueno con vos, como ha sido bueno con toda esta gente que levantó su mano, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Él quiere entregarte su amor, su salvación, su paternidad para comenzar un nuevo tiempo. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, lo decía el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, les ruego que dediquen toda su vida, repita conmigo toda su vida, o repita conmigo toda mi vida, a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada que en, el otro, en la otra versión dice hacer su voluntad, todo lo que a él le agrada, dedicar toda su vida, porque en el momento que Dios fue bueno con tu vida, en el momento que Dios perdonó tus pecados, y la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, es en ese momento donde cada uno de nosotros debemos dedicarle toda, nuestra vida para servirle a él eso no significa que te vengas a ser pastor o que te estés todos los días acá en la iglesia sino en tu vida en lo que vos hagas en el lugar donde te muevas puedas dedicar toda tu vida para servirle para hacer lo que a él le agrada fíjese lo que dice después punto fíjese lo que dice así es como se le debe adorar. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántos anhelan tocar el corazón de Dios? ¿Cuántos músicos hoy hay acá que ministran la alabanza, la adoración, y es algo tan lindo, tan especial? Y vemos cómo Dios se derrama, derrama su presencia. Quieren adorar a Dios. Les ruego, dediquen toda su vida a servirle. Y hacer todo lo que a él le agrada. Y esa es la forma. Así es como se le debe adorar. Y la canción que cantes va a salir mucho mejor. Pero no va a ser solo tu canción. Sino las hojas que escribas. Va a ser el trabajo que estés haciendo. El lugar donde te muevas. Va a salir con unción las cosas que hagas. Y Dios te va a bendecir poderosamente. Porque vas a estar adorando a Dios. Cuando Tomás y tomamos la decisión de eh, rendirle toda nuestra vida a él, de servirle a él por completo, entregar nuestra vida y hacer todo lo que a él le agrada. Versículo 2. Le empieza a dar consejos el apóstol Pablo. Y le dice a los a los que Dios con los que Dios había sido bueno, no vivan y no vivan ya como vive todo el mundo. Dediquen su vida a Dios y no vivan como ya, ya como vive todo el mundo, al contrario. Cambien, repita conmigo, ¡cambio! 2017, un año de cambios. ¿Me está escuchando? Cambien de manera de ser y de manera de pensar, repita conmigo, mi manera de ser, mi manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Si yo quiero conocer lo que Dios quiere, entonces es necesario cambiar mi manera de ser y mi manera de pensar. Y ahí Él empieza a decir en las cosas que cada uno de los discípulos o de las personas que estaban allí en Roma, el apóstol Pablo les aconsejaba y les decía. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. ¿Se acuerdan, Romanos 12:2? La buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Son tres voluntades. Si llegamos, lo vamos a hablar. Hay una voluntad de Dios que es buena. Y eso es algo hermoso y muy lindo. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, es disfrutar ese Dios bueno. Que nos vuelve buenos a nosotros. Por eso somos nueva criatura. Por eso, si todavía no llegaste a ser bueno todavía, empezá. La buena voluntad de Dios, después viene la agradable, la que te gusta y que te encanta hacer, la que te da gusto, la que te da placer, la voluntad de Dios que te que, por ejemplo, cuando pones tus manos en el servicio al Señor. Es algo tan especial. Les recordaba a los chicos la otra vez, la primera vez que, que pude, que me dieron la oportunidad de servir en la iglesia fue algo extraordinario. Me, me dieron la, la oportunidad de poder juntar las sillas y limpiar las sillas. ¡Wow! Todavía me acuerdo como si fuera el primer día. Entonces, esa voluntad es agradable. Pero hay una voluntad perfecta, repita conmigo, perfecta, que ya va, pasa más allá de lo bueno y más allá de lo agradable. Una voluntad perfecta, ya vamos a ir ahí. Romanos 12, 3. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Decile al que está a tu lado, no te agrandes, decile. Vamos, decíselo en serio. No te creas más de lo que realmente sos, no te agrandes, le decía el apóstol Pablo, no te agrandes. Ahí empieza con los consejos, ¿se da cuenta? Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como a seguidores de Cristo, el, el cuatro. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, repita conmigo muchas partes. Pero no todas ellas tienen la misma función, cinco. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Somos muchos, pero entre todos cada uno con una función formamos el cuerpo de Cristo. Vamos. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso si Dios nos autoriza, siguen los consejos. Por eso si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, ¿qué dice? Hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Seguimos. Si nos pone a servir a otros, no los sirvas así nomás. ¿Qué dice? Sirvámosle bien. O sea que hay una, una manera... ¿Podemos servir mal? Sí, podemos servir mal. Porque acá dice, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. La enseñanza demanda dedicación. Si nos pide animar a los demás, que dice, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños, decirle al del otro lado, decirle, che, no seas tacaño. Eh. Si debemos dirigir a los demás, escuche, si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. La pasión, muchachos. Empezar a apasionarnos, chicas. A apasionarnos con todo el corazón. A ponerlo todo. Si nos toca ayudar a los necesitados. Hagámoslo con alegría. Nos toca, siempre nos va a tocar ayudar a alguien. Hagámoslo con alegría si se puede. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que, y no se aparten de lo que sea bueno. Diez. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Repita conmigo: respeto. Ahora te va a tocar, y el que tiene esposo eh, o esposa al esposo y el esposo a la esposa, pero entre ustedes, al de, al de algún lado que tenga cerca y decirle, perdóname por no respetarte. El respeto es muy importante. Porque cada persona tiene un valor muy especial para Dios. Lo que pasa es que hay veces que vinimos con situaciones donde vivimos cotidianamente el no respetarnos y entonces pareciera que en la iglesia tiene que ser igual. Pero gracias a Dios que acá no es así. ¿Cuántos dicen amén? Respétense siempre, trabajen con mucho ánimo. Y no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Aquí nos habla de la gente que no tiene recursos pero también de compartir lo que Dios ha puesto sobre tu vida. La Biblia habla de los pobres y de los pobres de espíritu, personas que llegan a Cristo, personas nuevas o personas que todavía no han tenido una revelación de Dios y que necesitan tu palabra, no te la guardes. Esa nueva generación que se está gestando hoy. Son gente nueva que está viniendo a la iglesia. Le había dicho de cosas que está pasando. Una generación que se está despertando a lo espiritual. Como nunca antes ha pasado. Me asombra, por eso lo quiero compartir. Porque ha venido gente muy nuevita. Cero como estaba yo en el primer campamento. Personas que no saben ni siquiera, un poco, ni siquiera han leído la Biblia, pero han tenido un encuentro con Dios. Y te llegan, a mí me han llegado a la oficina y me dicen, Pastor, no sé qué hacer, ¿qué me está pasando? No puedo dormir a las noches. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Porque paso toda la noche orando. Y viene otro con olor a, a pucho y te dices, eh, Pastor, ¿qué? Eh, Quiero que me ayude, ¿por qué? Porque oro por la gente y la gente se sana. ¿Y qué me dice? Y tiene olor a pucho. Cosas sobrenaturales, sueños, visiones. Que no saben cómo manejarlo, por eso a todos los que hace tiempo están y venimos sirviéndole al Señor desde hace un tiempo, hermanos y hermanas que me escuchan, tenemos que prepararnos porque este es el año. Se vienen cosas gloriosas, la multiplicación por siete es para nosotros y es ahora. Y usted y yo tenemos que estar preparados para contener a este tipo de personas que se van a despertar a un tiempo glorioso. Y si no estás preparado, si yo no estoy preparado, Pablo, entonces nos vamos a quedar afuera. Pero el Señor se va a salir con la suya porque si Él lo ha puesto, si Él puso esto en tanta gente que me está escuchando hoy acá. Gente que Dios ha despertado para cosas grandes. Y usted lo sabe, pero tiene miedo, tiene vergüenza. Es tiempo que lo suelten el Señor. Siga a su líder, hable con la gente responsable y ministre y muestre todas estas cosas que Dios le ha dado. Y Dios le va a respaldar. Dios va a ser su guía. Va a haber una iglesia que lo va a respaldar. Estoy seguro de eso. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. La próxima. Rapidito. 14. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. ¿Escucharon eso? Seguimos. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. 16. Vivan siempre en armonía. No sean orgullosos. Si no, el anterior. Si no traten como iguales a la gente humilde, no se crean más inteligentes que los demás. ¿Son varios consejos o no? Y aseguro que a más de uno nos toca o no. Si alguien los trata mal, no le pagues con la misma moneda. Este me, la, me las va a pagar. ¡Vendetta! Que corra sangre. No le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Ojo que Dios no castiga igual que castigamos nosotros. ¿eh? Guarda, si fuera por nosotros lo que dije recién, sangre por todos lados. Pero ¿saben qué? El Señor se venga trayendo a esa gente a sus pies. Yo estoy seguro que yo soy la respuesta de la venganza de Dios hacia una persona. ¿Sabía usted eso? Alguien al cual yo hice daño y el Señor se vengó porque tocaron a su hija y ahí vine yo. En vez de matarme ahí, me trajo sus pies. Y acá estoy. A mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Seguimos. También dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. 21. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo el bien. Estoy con el tiempo justo. Escuchen, esta no es la palabra que compartí hace 20 años, sino la que viene ahora. Muchas veces nos cuesta seguir adelante o poner en práctica todos estos consejos, que son consejos generales. Que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nos pone para que lo, lo pongamos por obra. Y muchas veces los, lo hemos intentado. Y tal vez para muchos, en el primer momento que Dios fue bueno con usted, un nuevo tiempo comenzó. Y te encendiste en el Señor poderosamente como nunca antes te hubieras encendido. Y viviste momentos especiales en la presencia de Dios. Y todas estas cosas las hacía de taquito porque te salían re bien. Pero ¿saben qué? Hay un momento donde hay situaciones que vivimos y que nos hacen quedarnos en el camino. Nos hacen perder ese fuego pareciera que ese fuego se apagara o pareciera que nos fuéramos secando. Donde el hacer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, pareciera que fuera cosa del principio nomás, pero ahora yo vivo como puedo. Trato de sobrevivir. Y ahora quiero hablarles de lo que hace 20 años hablé. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. El valle de los huesos secos. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. Repita conmigo de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas las direcciones. Los huesos, todos los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos. Y estaban completamente, ¿cómo? Secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. ¿Cómo se puede hacer para que un hueso seco pueda tener vida. Escuche, estos huesos estaban en un valle. ¿Saben qué? Los ejércitos para pelear nunca peleaban en los montes, sino que iban y peleaban en el lugar de los valles, porque era el lugar donde iban a estar en igualdad de condiciones para batallar. Por eso este valle de huesos secos seguramente era el resultado de hombres que habían batallado que habían estado en batalla, pero una herida tuvieron, una espada tocó su cuerpo, algo los dejó allí en el campo de batalla y aparentemente se murieron. Aparentemente ahí se terminó secando su carne. Y quedaron los huesos, huesos secos, separados uno del otro, como si no tuvieran vida. Y hoy quiero hablarles a todos los que hoy están pasando por una situación como esta. Personas que una vez estuvieron encendidos en batalla, que tomaron la espada, que le creyeron a Dios, que vivían en el Espíritu. Pero un día se secaron y ya no pudieron andar más, se murieron en el campo de batalla. Y se dan cuenta que hoy están secos. Entonces el Señor me dijo, hablan mi nombre a estos huesos secos, diles huesos secos. Escuchen este mensaje del Señor. Escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hace entrar aliento de vida. Su Espíritu Santo soplará en esta noche para que vuelvas a vivir para que no seas un hueso que está seco en el campo de batalla, porque el Señor todavía creemos, aunque para vos ya pareciera que todo se hubiera terminado, yo quiero decirte de parte de Dios hoy, comienza un tiempo nuevo para tu vida, les pondré tendones, los rellenaré de carne, les cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Los tendones son los que unen a los huesos, ¿saben? Y tal vez te hayas quedado con un hueso, como un hueso seco producto de situaciones que te trajeron desunión a tu vida. La carne habla de nuestra humanidad. Si Dios hubiera querido que fuéramos solo personas espirituales, no nos hubiera dado este, este recipiente. Él quiere que seamos humanos también. ¿Para qué? Para, para depender de Él. Para saber que en nuestra debilidad el Señor se perfecciona. Y Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y también quiere darte piel, porque la piel es la cobertura. Es el órgano más extenso del cuerpo humano. La piel te cubre todo tu cuerpo. Alguna situación que has tenido con tu cobertura, te has salido de la cobertura producto de haber sido rebelde, de enojarte contra Dios. Y venís a la iglesia. Solo por inercia, porque bueno, siempre lo hiciste, entonces tiene que estar acá. Se terminó. Es tiempo de cambiar primero nuestra manera de ser y cambiar nuestra manera de pensar, porque lamentablemente nuestra mente nos juega una mala pasada siempre. Nuestra mente no entregada a Cristo, lo único que hace es frenar todo lo que Dios quiere hacer todo lo que nosotros queremos hacer con Dios. Un día le entregamos nuestro corazón a Cristo, ¿cuánto le entregaron su corazón a Cristo? ¿Y sabe qué? La Biblia dice que debemos amarle a Dios no solo con el corazón. Dice, "Señor, ¿cuál es tu gran mandamiento?" Está resumido en dos frases. Primero, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Repita conmigo mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le hemos entregado el corazón, le hemos entregado nuestra alma, pero hay personas que no le han entregado su mente a Cristo. Por eso tu mente, la mente del ser humano, eh, eh, chicos, chicas, hermanos. En estos 20 años he descubierto que la, el pensamiento del ser humano puede ser tan perverso, puede caer tan bajo. Pero cuando nosotros estamos decididos a entregar nuestra mente a Cristo, entonces empezamos a pensar. Como Dios piensa. Entonces ya no te vas a bloquear más producto de esos problemas que vivís hoy. Vas a tener una fluidez con el Señor tremenda que nadie la va a poder parar. Por eso si nunca entregaste tu mente a Cristo, esta noche es la noche para hacerlo. Así como un día le dijiste, Señor, te entrego mi corazón, puedas decirle hoy, Señor, mi mente, a partir de ahora es tuya. Y ahí vas a empezar a ver cosas sobrenaturales de parte de Dios. Lo nuevo, lo grande, eh, 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Para quién? No es para nosotros. ¿Para quién? Para los que le aman, dice la palabra. Y no para los que le aman con el corazón nomás. Dice para los que le aman, pero los que le aman, como Dios dice que le amemos, con el corazón y qué, con qué más? Con la mente. ¿Quiere vivir cosas extraordinarias este año? Quiere vivir cosas que el ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre. Ámelo al Señor, pero como él dice, con todo el corazón, pero también con toda su mente, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen Amén? Les pondré tendones, rellenaré de carne, les cubriré de piel, les daré aliento de vida para que revivan. Yo quiero decirte algo. Se me ha cortado el tiempo, a mí se me ha agotado el tiempo. Da para mucho más. La otra vez me quedé corto ahora también. El Señor tenés una ventaja. Si hoy en tu vida te sentís que estás como un hueso seco y que las cosas parecieran que no funcionaran Quiero decirte de parte de Dios que estás en ventaja con respecto a mucha otra gente. Porque si hay algo que el Señor quiere para que podamos cumplir su voluntad perfecta, repita conmigo voluntad perfecta. Lo que Dios quiere es que podamos morir. Que muramos. Así que si hoy te sentís que moriste, que Dios te bendiga porque estás en ventaja con respecto a otro. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Eh, eh, San Juan eh, 12:24. San Juan 12:24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué más? Y muere, queda solo. Pero si muere, si muere, lleva mucho fruto. ¿Te moriste en el camino? ¿Te moriste en el camino? Es tiempo de dar frutos. 2017, un año de frutos, de frutos y frutos grandes. Frutos gloriosos. Para el Señor. Esto no es obra tuya, no es obra de un pastor, no es obra de una iglesia, es obra del Espíritu Santo mismo que hoy en esta noche comenzará a soplar aliento de vida para que vivas de una vez por todas, para que dejes atrás tu pasado. Para que le entregues tu mente a Cristo y puedas vivir un tiempo nuevo y glorioso en tu vida como nunca antes has vivido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está dispuesto a hacerlo? Perdóneme, hoy no es un día de, de muchísimos aplausos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay cosas que se tienen que hablar, ¿sí o no? Y esta vez me tocó a mí. Esta vez me tocó a Oye, te he hablado del corazón. Porque, ¿sabes qué? Me ha tocado pasar por eso. Y la verdad que como hueso seco, no pasa nada. ¿eh? El Señor está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando el Señor despertar a una generación nueva. Aún los, los pequeños, los nuevos. Dice la palabra de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza, Salmo 8.2, de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza, guarda que de los niños, de los que vienen ahora, van a ser la fortaleza para una iglesia poderosa. Prepárate a los que están consolidando, a los que tienen grupos de crecimiento, siga adelante. Humanamente te van a llegar personas que aparentemente parecieran de lo peor, pero esos son la gente que Dios levanta. Lo ha dicho el pastor Sergio ya la vez pasada: de la boca de los niños y de los que maman. Póngase de pie, por favor. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, Habla en mi nombre al aliento de vida, al Espíritu de Dios. Y dile, así dice el Señor, Espíritu de Dios, aliento de vida. Vende los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en el nombre del Señor como Él me lo ordenó. Y el Espíritu de Dios vino y entró en ellos y revivieron. Y se pusieron en pie. Y eran tantos que formaban un ejército inmenso, un ejército grande y en extremo, un ejército poderoso, gente que obedece a las órdenes. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Un ejército obedece, se le dice allá y allá, se le dice acá y acá, perdone, que si tal vez usted piensa que están... Seamos en la obediencia está la voluntad de Dios. La obediencia es hacer lo que a Dios le agrada. Se pusieron en pie. Yo hablé en el nombre del Señor y el aliento de vida vino. Revivieron y se pusieron en pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo: El pueblo de Israel. Es como estos huesos, andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, pueblo mío. Voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas. Reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y revivirán. Y revivirán. Y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor Jesús en la cruz del Calvario estuvo dispuesto a hacer la voluntad perfecta de Dios. Pasen los músicos, pasen. Escuche, por favor, para terminar. La voluntad perfecta de Dios. Demanda sacrificio, esfuerzo total, entrega permanente. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Señor, que pase de mí esta copa. No quiero morir crucificado, Dios. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, dijo Jesús. No escatimó en ser igual a Dios, sino que poniéndose como hombre fue a la cruz. Y habiendo practicado la obediencia, dice Filipenses 2, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz dios le dio un nombre que es sobre todo nombre muchachos y chicas esa es la obediencia perdón esa es la voluntad perfecta de dios obediencia sin límites entrega sin límites completa y total mente entregada a cristo y yo te lo aseguro, te lo firmo hoy, te lo aseguro. Vamos a vivir un año glorioso como nunca antes hemos vivido. Esta, esta entrega, esta disposición a poder vivir un tiempo nuevo, nos va a volver literalmente imparables. Nadie te va a poder parar porque la gloria de Dios va a ser más fuerte que tu humanidad, que tu carnalidad, que tu mente. Que todas esas cosas que te han frenado hasta ahora, la gloria de Dios será más fuerte. Y Dios te va a visitar y te va a mostrar cosas grandes y sobrenaturales. Porque Él está con nosotros. Aleluya. Levanta tus manos al Señor. Si hoy hay personas, perdón, bajen su mano. Si hoy hay personas, cierren sus ojos o, o inclinen los, las cabezas, por favor. Si hoy hay personas en este lugar que se han sentido, como decía Ezequiel 37, huesos secos, que ya no tenían más esperanza, que pareciera que todo ya no tuviera más sentido, que estabas viviendo de experiencias pasadas. Hoy quiero pedirte, por favor, si estás ahí, que levantes tu mano delante del Señor, por favor. Solo aquellas personas que se han sentido así. Si, la, si es así, levanta tu mano bien en alto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No importa lo que importa lo que hayas hecho, por eso llegaste a estar así. Pero el Señor te restaura. Si hay algo que tiene el Señor es un corazón perdonador. Dios te da una nueva oportunidad. Te da la oportunidad de, de volver a vivir. Y vivas un tiempo nuevo. Pero nunca más te apartes del Señor. Salí con la cobertura. Hacé las cosas bien. Dios te va a bendecir. Espíritu de Dios, sopla aliento de vida. Sopla. Levanta tu mano. Todos los que están levanten su mano. Espíritu de Dios, sopla. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Sopla, ven de los cuatro vientos. Ven, 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 ven y sopla. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Trae vida. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Levante hoy a mis hermanos en esta noche. Sopla. Sopla. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla. Sopla. ¡Sopla! Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios.